¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué placer una vez más estar con todos ustedes transmitiendo en vivo para todo el país. La alegría de estar en una de las obras más importantes que tiene hoy nuestro país en arquitectura, el techo. En obras con sistemas constructivos que tienen que ver con todo aquello con estructura metálica. Estos ruidos que ustedes escuchan son los ruidos naturales de la obra, porque estamos, ¿sabes dónde? En Ezeiza Park. Ezeiza Park es hoy un ícono de la arquitectura en seco, de la arquitectura que usa sistemas de construcción con estructura en acero del tipo frame cap, del tipo steel frame. Y justamente lo que queremos hacer es contarles un poco a todos ustedes de qué se trata esta obra. Si ustedes quieren, hasta podríamos llegar a denominarla que esta es la obra Durlo, porque todo el interior y todo el exterior de la obra, o sea, la envolvente exterior y la envolvente interior, todo está resuelto con Durlo. Durlo que exteriores y Durlo que en el interior. En el interior usamos placa estándar, placa resistente a la humedad, placa resistente al fuego. Ahora vamos a ver esto que tengo acá arriba, que es semicubiertos, por ejemplo, para sectores semicubiertos, justamente. Y el exterior, un rubro que queremos trabajar específicamente hoy con ustedes, que tiene que ver con todo el cerramiento que es la envolvente exterior de Superboard, Cementia y fundamentalmente el Siding Cedron. Fíjense, desde el punto de vista técnico, toda esta envolvente, esto que estamos viendo acá, ¿sí? De una estructura de acero deslizada que tiene perfiles omegas en forma horizontal, que tiene elementos de aislación y que si nos corremos hasta esta zona nos vamos a encontrar con la aplicación en forma directa de todo lo que es Cementia Premium. Cementia Premium es la placa de cemento por excelencia, porque de alguna manera lo que tiene de distinto Cementia Premium es una superficie totalmente pulida, lisa, de bordes rectificados, lo cual hace que el producto vos lo puedas dejar conjunto a la vista con la estética de terminación de mayor nivel y exigencia que podamos tener. Pero como vamos a ver ahora en parte de este proceso, en esta caminata que hacemos por la obra, yo te quiero contar cómo vamos a resolver esto, porque vos te acordás cuántas veces me has visto con esta tabla en mis manos. Estamos hablando del cerramiento exterior denominado Siding Cedral. Cedral, producto que ya viene directamente, como hemos visto, pintado con procesos industriales. Entonces, este revestimiento que tenemos acá directamente se aplica sobre esta perfilería, por supuesto, haciendo coincidir en el alma y el lomo que tiene el perfil para poder atornillar, y en forma vertical vamos solapando todas las placas, una por una. Les prometo, ahora en nuestra visita a esta obra, lo vamos a ver en vivo y en directo. Fíjense que la característica es cómo este sistema cedral nos permite colocar en forma vertical, conjunta, prácticamente invisible, están colocadas unas al lado del otro las placas, de manera tal que vamos a ver toda esa envolvente del edificio con algunos volúmenes salientes. Pero no quiero dejar esto abierto a la imaginación, porque los quiero ir llevando a estas soluciones Durlo. Yo les decía recién, fíjense esto que tiene aislamiento térmico. Este aislamiento térmico usted tranquilamente lo podría haber hecho con otro tipo de productos, con otro tipo de materiales. Y si me preguntaras, podríamos haber puesto acá la lana por excelencia, que es la lana que no pica, la lana de poliéster, ¿no es cierto? ¿Correcto? De forma tal de que yo puedo ir trabajando esa envolvente y dándole la estética que corresponde. Pero ahora me quiero meter, nos vamos a ir un poco hacia adentro. Fíjense esto que tengo aquí, estoy frente a la
frente a un paquete de placas de Duplo. El típico paquete de placas de Duplo, de placa estándar. Porque estoy ya metido adentro de una vivienda. Entonces, nos vamos a ir encontrando, cuando voy trabajando en el interior de una vivienda, generalmente con el uso de placa extra resistente. Sí, esa placa que supera todos los límites. Puedo colocar Solitec, ¿sabías vos que puedo colocar Solitec? Puedo colocar placa resistente al fuego para todos aquellos sectores que tienen compromisos con todo lo que se necesita para la resistencia al fuego. Y para los locales sanitarios, vamos a trabajar con placas resistentes a la humedad. Esa placa que vos conocés como placa verde, que los cielorrasos, la estética de los cielorrasos, de alguna manera, la resolvemos con las tres tipologías constructivas que puede tener Duplo para dar respuesta a este requerimiento. Podemos usar ciel, podemos usar placa de 9,5 o podemos usar placa de 12,5. Entonces, esta es la envolvente. ¿Y qué pasa aquí a partir de esta terminación? ¿Cómo vos podés terminar las superficies de Duplo? Podés hacer un enduido completo con dos manos cruzadas con enduido Duplo y luego empapelás, pintás. Podrías revestir con un azulejo, un cerámico, un porcelanato, utilizando un adhesivo aplicado sobre la placa, apto para Duplo, adhesivos que son, de alguna manera, aquellos elementos que nos permiten dar la terminación que queremos. Y cuando yo me voy moviendo y los voy llevando al campo de aplicación, vamos viendo de alguna forma esto que también nos va caracterizando, esto que Duplo nos propone, que es pasión por la excelencia. ¿Qué es pasión por la excelencia? Pasión por la excelencia es poder darles a todos ustedes respuestas constructivas para todos los niveles de necesidad que tengo para cualquier tipo de obra. Esta es una obra de planta baja y prácticamente dos pisos, ¿sí? Entonces, quiero que ahora, con mucho cuidado, porque estamos en obra, nos vamos a ir metiendo en todo aquello que tiene que ver con la terminación. Fíjense lo que yo les contaba recién cuando les mostraba nuestra placa sidral. Cómo vamos viendo la aplicación en forma directa, ¿sí? En aplicaciones en forma vertical, nuestro sistema sidral para darle la terminación a todo esto que genera este volumen. Miren de vuelta acá. Fíjense el encuentro con una placa del tipo semicubierto y ya mirando al cielo como aquello que nos invita, miren los detalles de terminación que tenemos cuando Cementia nos permite trabajar con juntas abiertas, pero al mismo tiempo también con una especie de, miren esto que se ve acá, esto que va como sobresaliendo, un goterón construido absolutamente en seco, lo cual nos da la imagen y la terminación que yo voy necesitando para esto. Encuentros que siempre ustedes nos preguntan. Fíjense cómo de alguna forma Cedral, ¿sí?, se mete adentro de la carpintería, penetra. Tranquilamente acá podríamos haber llegado con otro nivel de terminación, con una placa separada y acá una buña de terminación. Pero esta es la estética de terminación en esta envolvente. Entonces, cuando sigo mirando y de alguna forma nosotros nos encontramos con esto y yo voy mirando el volumen, si ustedes quieren un poco, con mucho cuidado porque estamos en obra abierta, estamos hablando de la aplicación de un siding cedral. Pero si yo de alguna manera empiezo a generar esto que vengo viendo acá, a la cual los invito a que ustedes con mucho cuidado me vayan siguiendo, van a encontrar, fíjense a la altura de esos andamios donde estamos viendo los volúmenes salientes, en donde empezamos a trabajar con la combinación cedral más cemento. Entonces, fíjense cómo de alguna manera. Y miren esto que yo les voy contando, porque en definitiva aparecen por acá y todas estas tablas están atornilladas a los perfiles. Sin embargo, todo el proceso de atornillado ha quedado
total y absolutamente disimulado con un sistema de un masillado y luego la pintura. ¿Por qué? Porque cuando vos compras un tono de cedral que ya viene hecho y trabajado, directamente aplicado con un proceso industrial en nuestra planta más moderna de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, vos con el RAL, el código de color, vas a poder encontrar en la pinturería el color exactamente para poder pintar, ¿sí?, estos niveles de terminación. Fíjate que yo estoy mostrándote acá cómo de alguna manera se ven perfectamente atornillados y absolutamente disimulados los tornillos. Entonces, para no aburrirte más, porque en definitiva esto era un poquitito este inicio, seguramente haremos otros vivos más en algún otro momento, lo que queríamos mostrarte es el volumen de esta obra, la magnitud que tiene esta obra, ¿eh?, que yo cuando arrancaba les decía es la obra más importante en construcción en seco que tiene hoy la República Argentina, por la cantidad de metros cuadrados, por la cantidad de pisos. Es un complejo de viviendas de planta baja y dos pisos, de forma tal que te permite absolutamente, con todas las técnicas constructivas de Durlock, poder dar respuesta a los niveles de exigencias más altos que hoy tenemos como estándares de calidad. ¿Qué, cuáles son? Hablamos de confort, hablamos de diseño, hablamos de resistencia mecánica, resistencia al impacto, hablamos de acústica. Ustedes saben que las paredes de Durlock, una pared simple de Durlock, con placa estándar de ambos lados y una lana de poliéster en el interior de 50 milímetros, es una aislación acústica por excelencia que supera los 48 decibeles. Sí, sí, lo que ustedes me están escuchando, la aislación por excelencia. Entonces, acústica, confort, resistencia mecánica, resistencia al fuego y fundamentalmente para que empieces a entender que los sistemas Durlock a vos te van a permitir trabajar con diseño. Diseños que tienen que ver con los volúmenes que vos necesites para la obra que vos necesites. De forma tal que, como les digo siempre, animate a usar productos Durlock, animate a usar soluciones Durlock, porque esto es lo que a vos te va a permitir, de alguna manera, poder llegar a la calidad extrema que estamos buscando en todas estas soluciones. ¿Te imaginabas el uso de cedral? ¿Te imaginabas el uso de cementia? ¿Te imaginabas esto que tiene atrás como placa base Superbore? ¿Sí? Superbore de 8 milímetros como placa base. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que te acabo de mostrar. Ese es el proceso que vos quiero que tengan en cuenta. Una solución rápida, eficiente, de la más alta calidad. Y cuando hablamos de la más alta calidad, estamos hablando de Durlock, el número uno en productos y sistemas y soluciones de construcción que tiene nuestro país. Desde Buenos Aires, desde Ezeiza, República Argentina, y transmitiendo para todos ustedes de todo el país y para todos nuestros seguidores que también tenemos en países limítrofes, los saludamos, les decimos muchísimas gracias, nos estamos viendo en la próxima transmisión y como de costumbre, hasta cualquier momento, sigan cuidándose y siempre duro, acuérdense. Chao, adiós, buenas tardes.